Cuando tenemos dolor de rodilla, hay un problema que es muy común y es que nos duele la rodilla cuando bajamos escaleras o cuando nos intentamos agachar o cuando estamos mucho tiempo sentados, después nos ponemos de pie e intentamos caminar. En el vídeo de hoy vamos a ver una rutina de ejercicios muy sencillos que yo voy a hacer con vosotros que nos ayudarán a que ese dolor que tenemos al bajar escaleras, al agacharnos o al forzar un poquito la rodilla disminuya. Me presento, yo soy David, soy fisioterapeuta y te doy la bienvenida a Tu Fisio en Casa, tu canal para cuidar de tu salud. Voy a hacer los ejercicios que os he comentado con vosotros, pero hay que tener una serie de cosas en cuenta. Los ejercicios no os tienen que hacer daño, ¿vale? Si veis que algún ejercicio os duele, en ese momento os detenéis. Los ejercicios los tenéis que hacer a vuestro ritmo. Yo los voy a hacer a un ritmo, si podéis seguir el ritmo mío, estupendo. Y si no, pues esto es YouTube. Podéis parar el vídeo y darle al play cuando queráis. Y tercero, hay que ser pacientes. Hay que intentar hacer esta rutina durante varios días hasta que así podamos comprobar los resultados, ¿vale? Nada es milagroso y por desgracia este vídeo tampoco. Así que hay que tener un poco de paciencia y vamos a empezar a hacer esos ejercicios. Pues aquí estamos, estoy en una silla y es donde vamos a hacer parte de los ejercicios, ¿vale? ¿Y por qué digo parte? Porque otra parte la vamos a hacer tumbados y otra parte la vamos a hacer de pie. El primer ejercicio es muy sencillo. Vamos a deslizar nuestro pie por el suelo, lo estáis viendo, igual no veis el pie, pero os lo imagináis. Deslizamos para estirar y doblar. Estirar y doblar. Vamos a arrastrar el pie, ¿vale? Por el suelo. Y lo que vamos a hacer son 4 series de 10 repeticiones, ¿de acuerdo? Y yo voy a empezar a hacerlas ya. Así que vamos todos juntos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Descansamos un poquito. Relajamos un poquito las piernas, ¿vale? Es un ritmo suave el que vamos a llevar hoy porque el objetivo que tenemos es que nuestras rodillas se muevan mejor, ¿vale? No tenemos por qué ganar una fuerza excesiva, no tenemos que hacer un ritmo exagerado. Simplemente vamos a echarle como una especie de aceite imaginario a estas rodillas que tenemos aquí, para que el movimiento se realice mejor, ¿vale? Y podamos funcionar con normalidad. Y esas escaleras no hay que tenerlas más miedo. Vamos allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y 10. Y descansamos. Descansamos otro poquito. Meneamos las piernas. Yo siempre tengo las piernas inquietas, ¿eh?, cuando descanso. Y podemos seguir. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y descansamos. Descansamos un poquito. Hasta aquí, muy fácil, ¿verdad? Esto para vosotros, pan comido, ¿no? Sobre todo los que hayáis hecho más ejercicios en el canal, esto os va a parecer muy sencillito. Es una rutina muy suave y es una rutina que la vais a dominar perfectamente, sobre todo cuando ya la hayáis hecho durante unos días. Y vamos allá. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y descansamos. Y mientras descansamos, aprovecho para explicaros el siguiente ejercicio. Vamos a levantar la pierna y doblarla. Fácil, ¿verdad? Simplemente os podéis ayudar con las manos
para aguantar la pierna y hacer lo siguiente, así. Y vamos a hacer también cuatro series de 10 repeticiones. Primero voy a hacer 5 con esta y luego 5 con esta. Sencillo, ¿verdad? Bueno, esto para vosotros no es nada. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5. Descansamos. Ya tenemos la primera serie. Ya lo tenemos medio chupado. Vamos a por la siguiente. Venga, vamos allá. 1, 2, 3, 4 y 5. Y otra vez. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfectísimo. Ya vamos dos series. Ya lo tenemos casi hecho. Nos quedan algunos ejercicios más, pero bueno, yo os digo que ya está casi hecho para que así tengáis un poquito más de moral. Ya hemos llegado hasta aquí, así que ahora tenemos que terminar porque tenemos que poner estas rodillas a funcionar rápidamente. Venga. 1, 2, 3, 4 y 5. Y otra vez. 1. Dos, tres, cuatro y cinco. Y descansamos. Ya sabéis que vosotros lo tenéis que hacer esto a vuestro ritmo, ¿vale? No tenéis por qué hacerlo muy rápido si no podéis. Vosotros, con completar las repeticiones, es suficiente. Y no os hagáis daño, ¿vale? Es importante que si un ejercicio os duele, nos detenemos. Que ya habrá más ejercicios para hacer, ¿vale? No os preocupéis, que los ejercicios no se acaban. Venga, 1, 2, 3, 4 y 5. Y la última, 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos vamos al suelo, ¿vale? Podéis ir a la cama, podéis ir al suelo con una esterilla, podéis poneros en un sitio, pero ahora nos vamos a tumbar, ¿vale? Vosotros tumbaros en el sitio que tengáis más cómodo en casa. Pues aquí me tenéis, ya estoy aquí en el suelo, tumbado, es hora de echar la siesta, así que igual me relajo. No, mejor no me echo la siesta, mejor hago los ejercicios, que para eso estáis en el vídeo, ¿no? Para ver los ejercicios y no para verme a mí dormir. ¿Qué vamos a hacer ahora? Doblamos, estiramos. Doblamos, estiramos. ¿Y cuántas veces lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer 10 repeticiones y lo vamos a hacer 4 series. La verdad es que esta cámara desde ahí arriba me hace un cuerpo rarísimo, ¿eh? Pero bueno, todo sea por la salud de mis suscriptores. Que incluso utilizo planos que no me favorecen. Venga, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Y descansamos un poquito. Descansamos, nos relajamos. Y cuando ya estemos descansados, pues vamos a por otras 10. Fácil, ¿verdad? Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 y 10. Y descansamos. Y cuando estemos descansados, vamos a por otras 10. Yo creo que ya, ¿no? Hemos descansado. Yo estoy descansadísimo. Venga, 1, 2.
Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Aquí por España ya empieza a pegar el calorcito. Ya empieza a hacer mucho calor porque es verano. Así que me gustaría preguntaros cuál es vuestra bebida en verano favorita para refrescaros. La podéis dejar en los comentarios si queréis. A ver si me dais alguna idea y así me refresco yo luego. Vamos allá. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9 y 10. Descansamos y solo nos queda ninguna, ¿no? Esta era la cuarta. ¿Cuál es el siguiente ejercicio? Mira, voy a coger la pierna así y subimos y bajamos. Y vamos a hacer como antes. Primero vamos a hacer 5 repeticiones con una pierna y luego vamos a hacer 5 repeticiones con otra. ¿Os parece bien? ¿Os parece razonable? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a hacer tres series de esto, ¿vale? Para que no os aburráis tanto. Tres series, venga. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y cambio de pierna. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Descansamos. Poquito vamos a descansar, porque este es facilísimo, ¿verdad? Muy sencillo. Y vamos a por el siguiente. Vamos allá. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Descansamos. Y vamos a por el siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y descansamos. Y nos quedaría una serie, ¿no? A veces se me va un poco, ¿eh? Se me va la cabeza. No sé si voy una serie, dos, tres. Voy a necesitar un ayudante que me cuente las repeticiones y las series. Si hay algún candidato, que eche el currículum. Vamos allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, qué fácil. Y otra vez. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Al final el objetivo de todos estos ejercicios es darle mucha movilidad a la rodilla. Y yo creo que haciendo esto lo conseguimos. Ahora vamos a hacer un ejercicio 2 de pie, ¿de acuerdo? Y con eso completaríamos una rutina bastante eficiente para hacer que nuestras rodillas entren en calor. Bueno, ahora mismo no tengo cabeza, pero os puedo explicar esto sin cabeza y todo. O sea, imaginaos que tengo cabeza, que estoy aquí. Con la silla detrás, ¿vale? Y lo que vamos a hacer son pequeñas sentadillas, así, pequeñas. Y cuando digo pequeñas, ¿qué es pequeña? Una sentadilla profunda es así. Mira, vuelvo a tener cabeza. Pues para que veáis que una sentadilla y lo que quiero hacer es algo así. Como que hacemos el gesto de flexionar y vamos hacia arriba. Y lo vamos a hacer 10 veces y vamos a hacer dos series, ¿de acuerdo? Vamos allá. Una. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Y descansamos. Habéis visto lo que he hecho, ¿no? ¿Veis la diferencia entre esto y esto? Ahí vuelvo a tener cabeza. A ver, es importante, ¿vale? Que aunque yo utilice la palabra sentadilla. Ese soy estornudando, perdón, lo siento. Problemas del directo y de la grabación. ¿Veis? Aunque yo diga sentadilla, una cosa es esto y otra cosa es esto. ¿Vale? Muy bien. Vamos a hacer otras 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 10. Y esto, ahí termina el ejercicio. Y ahora vamos a hacer una cosa que es un poco más de alto nivel, ¿vale? Vamos a intentar. Voy a bajar un poco más la cámara para que se vea bien. Mirad lo que voy a hacer. Voy a doblar y cuando doblo esta rodilla, levanto el otro pie, así. Y aguantamos un segundín el equilibrio. Vamos a hacer 5 con cada pierna 2 veces. Mirad. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y cambiamos de pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro y cinco. Y descansamos. Y lo vamos a hacer una vez más. ¿Verdad? Sencillo, ¿no? Si veis que no podéis, si veis que os cuesta, no pasa nada. No tenéis por qué hacerle. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y cambiamos la pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y ya estaría. Traigo aquí la silla. Y esto sería la rutina, amigos. Sencilla, ¿verdad? Fácil. Yo creo que para vosotros esto no es nada. Lo podéis hacer perfectamente. No sé si tenéis alguna duda, si la tenéis la podéis dejar en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, os podéis suscribir, podéis dejarle un like si queréis, podéis compartirlo con alguien que lo necesite, podéis hacer lo que queréis con este vídeo. Quisiera darle un agradecimiento a todos los que han participado en el programa de miembros. Eso de miembros es donde antes está el botón de suscribirte, ahí hay un botón que pone miembros. Pues gracias a ese programa estoy empezando a comprar material y adquirir una serie de cosas que, bueno, nos pueden ayudar para mejorar el canal. Os doy gracias a todos, a los suscriptores, a los que estáis viendo el vídeo, a los miembros. Sois todos una parte importantísima de esta comunidad y yo quiero trabajar y me encanta trabajar para todos vosotros y para ayudaros en lo que pueda. Parece que estoy levitando, ¿verdad? Pero no. Es la silla de ruedas que se va moviendo. Es que estaba hablando y me veía yendo de adelante para atrás y parecía que iba levitando como un fantasma. Bueno, lo dicho, que es un placer hacer estos vídeos para vosotros, que el próximo lunes tenemos directo, ¿de acuerdo? Como siempre, todos los lunes directo a las 7 de la tarde hora española, que os mando un abrazo muy enorme y que me voy a tomar algo para refrescar esta garganta, que hace mucho calor.